Este es el Colegio Paraíso Sagrados Corazones, ubicado en Madrid, al que pertenece la escolar de 4 años asintomática que ha dado positivo en coronavirus. Tras saltar la noticia, el gobierno ha pedido calma. Calma, cautela y seguir siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Además, el gobierno regional ha descartado por el momento poner en marcha acciones en los centros escolares. Evidentemente, este gobierno tiene que estar preparado para todo, pero confío en que no sea necesario y que se pueda ir controlando y mitigando paulatinamente el virus sin tener que tomar medidas más drásticas. Una medida apoyada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales. Además, Simón también ha confirmado que a este caso en Madrid se suma el de otros 2 menores en Castilla-La Mancha, contactos de un caso previo conocido. Mientras tanto, el gobierno italiano ha dado órdenes este miércoles de cerrar todos los colegios, institutos y universidades del país hasta el próximo 15 de marzo, en el marco de sus esfuerzos para contener el coronavirus en el país.